Creo que sin duda el primer paso fue la nacionalización de los recursos naturales y un segundo elemento fundamental, el pensar más en la gente, es decir, la pobreza, la desigualdad, fueron los ingredientes sustanciales de la política económica y a partir de esas directrices se generaron un conjunto de políticas que, como dices, terminaron con el mayor crecimiento económico de la región, ya por 5 años consecutivos. Terminamos desdolarizando la economía, lo cual es, digamos, el sentido contrario de lo que está ocurriendo en la región. Las economías se están dolarizando cada vez más y Bolivia, de ser la economía más dolarizada, pasa a ser una economía que prácticamente el ahorro y los créditos ya se hacen solo en moneda nacional. Lo logramos con estabilidad de precios, ¿no? La estabilidad de precios ha sido otra característica y junto con ello creo que los dos propósitos sustanciales de la economía, que lo repetimos varias veces, reducir el desempleo, tenemos la tasa más baja de desempleo de América del Sur, y reducir la pobreza y la desigualdad. Las cifras las has dado, hay datos anecdóticos, por ejemplo, el Banco Mundial calcula que Bolivia ha elevado el ingreso de los más pobres en mayor magnitud que cualquier otro país del mundo. Al margen de la rendición pública de cuentas formal, normalmente el Banco Central, a través de diversos informes, siempre está llegando a la población y haciendo conocer los resultados de determinado periodo. Por lo tanto, esta dinámica que se tiene con la población tiene buenos resultados porque la población recibe la información de primera mano, es capaz de informarse y a partir de esta información puede también apoyar las diferentes políticas que toma el Banco Central. Sobre dolarización, el 98% de los créditos estaban en dólares, hoy el 1,5% está en dólares. Ese es un avance que no lo ha hecho ningún otro país del continente. Y los depósitos estaban como en más o menos solo el 5% de los depósitos estaban en moneda nacional y hoy el 85% y hasta 88% está en moneda nacional. Han sido largos 14 años en los cuales se ha ido recuperando la economía paso a paso. Los sectores sociales han empezado a fortalecerse cada vez más y esto nos permite mirar el futuro con mejores perspectivas. Pero estas mejores perspectivas también van alineadas precisamente en que se debe abrir un proceso de desarrollo con una diversificación de la economía. Es un paso necesario para insertarse en la economía mundial. Hoy día todavía tenemos esa presencia de ser exportadores de materia prima, se están dando los primeros pasos de la industrialización y eso debe continuar.